Desde el Ayuntamiento de Zacatecas se informó que ya se ha concluido la elaboración de los 5 ejes que conforman el plan de trabajo del Ayuntamiento en su administración 2018-2021 y en la que participaron, entre otros sectores, académicos de diferentes instituciones educativas de la entidad. Hoy se tiene el quinto eje y el último eje. El primer eje lo estuvimos trabajando en la Universidad Autónoma de Zacatecas. De ahí nos pasamos a la Universidad Autónoma de Durango. Estuvimos en el Instituto Tecnológico de Zacatecas. Ayer fue el TEC de Monterrey. Y hoy estarían llevando estas mesas de trabajo en el Politécnico Nacional. Decirles que esta estrategia de que el Plan de Desarrollo Municipal se esté elaborando por expertos, por los ciudadanos, por los académicos, por los investigadores, nos dará la facilidad de poder obtener información más certera, información más clara, pero sobre todo más precisa en el tema de las demandas que el ciudadano tiene prácticamente todos los días en cada una de sus colonias y sus comunidades. Este plan de trabajo busca solucionar de fondo muchas de las carencias con las cuales cuenta la población zacatecana, así como mejorar también los servicios básicos que se prestan en la capital del estado. Hoy se tiene el quinto eje y el último eje. El primer eje lo estuvimos trabajando en la Universidad Autónoma de Zacatecas. De ahí nos pasamos a la Universidad Autónoma de Durango. Estuvimos en el Instituto Tecnológico de Zacatecas. Ayer fue el TEC de Monterrey. Y hoy estarían llevando estas mesas de trabajo en el Politécnico Nacional. Decirles que esta estrategia de que el Plan de Desarrollo Municipal se esté elaborando por expertos, por los ciudadanos, por los académicos, por los investigadores, nos dará la facilidad de poder obtener información más certera, información más clara, pero sobre todo más precisa en el tema de las demandas que el ciudadano tiene prácticamente todos los días en cada una de sus colonias y sus comunidades. Me siento muy contento cada vez que llego a estas mesas de trabajo porque sí están participando los ciudadanos. Los integrantes de los comités de participación social están ahí en las mesas de trabajo, coachados, asesorados por los maestros, los académicos de cada una de las universidades. Ese ha sido prácticamente un gran esfuerzo durante estos días, el poder conformar este Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021, pero también con la base de tener este Plan de Desarrollo Municipal con una visión de Zacatecas 2050. Con imágenes de Brian Rostro, reportó para Canal 15 Juan Pablo Castro.